papás, qué gusto verlos por aquí en el canal de Digital Family. Pues para mí es un placer y un gusto como pues volver a tener con nosotros a Gabriela Garza. Recordarán que es doctora en Ciencias de la Familia. Preséntate, Gaby, por favor. Ay, gracias, Romy. Gracias por invitarme y estar con ustedes de nuevo. Soy doctora en Ciencias para la Familia. Soy maestra en educación familiar y maestra en ciencias de la familia para la consultoría. Soy consultora familiar y trabajo especialmente con familias y con adolescentes. Encantada de la vida de trabajar y estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos todas estas recomendaciones, todos estos enfoques, todas estas buenas sugerencias que siempre tienes para nosotros y que tanto necesitamos los padres de familia que queremos guiar a nuestros hijos en este mundo que sí es relativamente nuevo, ¿no? Porque ya las redes sociales ya están con nosotros desde cerca de 20 años. O sea, la primera, Facebook ya está a punto de cumplir 20. Entonces, si no nos hemos atrevido a usarlas, nosotros como papás nos tenemos que atrever a conocerlas mejor, atrever a acercarnos a ellas. ¿Para qué? Para, pues, guiarlos al tema de hoy que hemos elegido, es la mejor versión de nuestros hijos en redes sociales. ¿Podemos lograrlo, Gaby? Por supuesto que sí. Y hay muchísimas formas como hacerlo y cómo abordarlo. Como dices tú, las redes sociales ya es algo que llegó para quedarse. Entonces, ¿por qué no enseñar a nuestros hijos que sean esa mejor versión de ellos mismos? En la vida real, por supuesto, pero ¿por qué no también en las redes sociales? Claro, y que esta vida es una, ¿no? Al final del día tiene 24 horas, al final del día ellos están combinando las dos cosas, ¿no? Combinando, entendiéndolas también un poco como en este nivel en donde están, pues, comunicándose, compartiéndose, compartiendo con sus amigos, están definiéndose también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué me gusta ser? ¿Qué versión quiero ser? Esto que mencionas tú. Claro. Y pues si los podemos acompañar a esa definición, pues tanto mejor. ¿Por dónde se empieza? Como hablábamos la vez pasada, es importantísimo empezar por uno mismo. Vuelvo a confrontar a papá y a mamá, mi modo es mi trabajo, soy consultora familiar, entonces lo que nos toca, esa confrontación a papá y a mamá, en donde la forma como tú usas las redes sociales es la primera pauta para que tus hijos puedan usar mejor esas redes sociales. Entonces, la pregunta es si tú eres esa mejor versión de ti mismo en redes sociales. Entonces, tiene mucho que ver con cómo reaccionamos, porque también en redes sociales ponemos reacciones, ponemos caritas felices, ponemos deditos abajo, deditos arriba, ¿no? Entonces, también eso habla y comunica de nosotros mismos. ¿Cuál sería tu mejor versión de ti mismo? Hay cosas que, como papá, como mamá, leemos en las redes sociales que a lo mejor te hacen enojar y te viene una emoción que dices, me da rabia, me da impotencia, me siento incómodo, me siento frustrado. ¿Cómo es tu reacción en la red social y qué estás enseñando a tus hijos con esa reacción? Creo que ese sería el primer cuestionamiento hacia los padres. Entonces, el segundo sería, ¿cómo les podemos enseñar a nuestros hijos que reaccionen en las redes sociales? Y eso tiene que ver con poder ser esa mejor versión de nosotros mismos, que se puede lograr, si ahora sí que tomamos la experiencia de grandes investigadores, yo tomo el de Mark Brackett, que habla de este metamomento, es decir, vamos a salirnos del momento, meta más allá del momento. Por ejemplo, yo, Gaby, leo una cosa en la red social que me molesta, puede ser de un tema político, puede ser de cualquier cosa, ¿y cómo es mi reacción? ¿Qué estoy haciendo? Me voy a involucrar y de pronto voy a ponerme ahí a escribir y hasta voy a apretar la boca y voy a empezar a sudar y voy a gritar y se me van a salir ahí palabras y todo. Entonces, dejé de ser mi mejor versión. O puedo hacer un metamomento, es decir, salirme del momento para pensar, interiorizar, como el primer punto. Algo pasó, ¿qué es eso que pasó? Y hacer el cuestionamiento de por qué me movió. Que yo no la pedí, que yo no la inventé, que yo no la sugerí, sino que llega a mí por alguien que algo publicó o algo que leí que no me agradó, que me hizo generar una emoción, pues, negativa, con una sensación negativa, con un estado de frustración, enojo. ¿Qué voy a hacer? O sea, antes de contestar, ¿por qué me movió? Ese sería el primer paso.
Claro, y creo que estás hablando de que tenemos una relación con las redes sociales, ¿no? Por supuesto. Y en realidad es tanto más sana sea nuestra relación con redes sociales, o sea, de repente, pues si dependemos demasiado de ellas, o si de repente, pues empezamos a creerle todo, ¿no? Y no va a lidiar con otras personas, o queremos ir a la velocidad de esta información que es tan rápida, si no hacemos este ejercicio de respirar. Y tomar, Respiro. existía por ahí una frase, Gaby, que me hiciste acordar ahora con lo que nos decías, que es, siempre dice, think before you post, Ándale. piensa antes de publicar. Y esto en Exacto. metamomento te puede ayudar a, y me gusta más traducirla a pausa antes de postear, ¿no? Y creo que Pausa. este ejercicio de metamomento nos estás pidiendo esto, ¿no? Hacer una pausa, poner en perspectiva y después de ahí reaccionar, ¿no? Exacto, y sobre todo aceptar la emoción. Yo creo mucho en la parte de que en la medida en que mejor nos conozcamos, como bien lo decía Sócrates, conócete a ti mismo, en la medida en que nosotros nos conozcamos mejor, vamos a poder manejar mejor las situaciones. Sé que si me hablas de política, de ciertas tendencias, me prendo. Entonces, a ver, me conozco, sé que si voy a leer algo y de pronto siento esta reacción en mi cuerpo, siento que a lo mejor mi corazón se empieza a acelerar, que mis manos empiezan a sudar, es que ahí mismo está habiendo ya un estímulo al que yo tengo que hacer una pausa para dar esa respuesta. Yo siempre digo, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y en este espacio tenemos esa oportunidad de respirar, uno de los básicos del mindfulness, ¿no? Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, en este espacio vamos a respirar, pero no vamos a dejar de sentir, o sea, mi cuerpo se siente con mi corazón latiendo, mi cuerpo se siente a lo mejor con las manos apretadas, con la quijada, con la boca, porque estoy molesta, no hay que negarlo, hay que aceptarlo, pero vamos a regularlo, ese es el secreto, vamos a regularlo para poder ser la mejor versión de mí mismo en las redes sociales. Claro, y ¿cómo nos recomiendas, cómo nos recomiendas que tengamos estas conversaciones con nuestros hijos para que lo logren? Normalmente, tal vez partimos de la base que a veces ellos dicen, no, tú no conoces tanto las redes sociales como yo, o sea, nosotros le tenemos esta cautela, ¿no? Tal vez los adultos tenemos esta cautela de que tal Sí. vez nuestra área de experiencia, como podría ser algunas cuestiones de la porción física de su vida, y tal vez inclusive por eso hay una buena razón por la cual hay poca conversación del tema digital, porque nosotros los adultos nos sentimos un poco tal vez inexpertos o que no dominamos el tema, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendas? Hablábamos también la vez pasada un poquito de la brecha digital. Es una realidad, existe, pero no por eso somos menos, como decía la vez pasada. La fuerza de la relación entre padres e hijos está en la intuición, en el escuchar el corazón. Entonces, yo creo que una de las cosas que les puedo recomendar aquí es que somos los papás quienes mejor conocemos a nuestros hijos. Nadie más conoce mejor a nuestros hijos que nosotros. Entonces, nosotros somos esas personas que les podemos recordar todas esas habilidades y todas esas cosas buenas que tienen y todos esos recursos que ellos tienen dentro de ellos mismos para poder ser esa mejor versión de ellos mismos en las redes sociales y en la vida en general. Depende de nosotros, de esa palabra, de esa boca, que salgan de nosotros esas palabras positivas. Recuerda que tú tienes esta capacidad. Acuérdate que eres buenísimo para esto. Tú siempre has sido muy destacado en esto. Qué bien hiciste el otro día o el otro año. O, no sé, nosotros somos los que mejor lo conocemos. Entonces depende de nosotros brindarles a ellos toda esa historia de amor, desde que los conocemos desde chiquitos hasta el día de hoy, que son nuestros adolescentes, en donde pueden ellos saber y recordar que tienen esos recursos que están dentro de ellos mismos y que son lo que les van a ayudar a salir adelante y ser esa mejor versión de ellos mismos. Entonces me lo imagino como una cajita de herramientas en donde ya una vez que ya sentí esa emoción que me está haciendo que mi cuerpo tenga una reacción, que yo me respire y me ponga a pensar, a ver, ¿cuál de los recursos que siempre mamá y papá me dicen yo puedo en este momento aplicar para salir adelante de esto que tengo frente a mí, ¿no? Pues imagínate la responsabilidad que les estoy poniendo ahorita a los papás. Somos quienes tenemos que estar ahí duro y dale, y duro y dale. Eres, lo has logrado, tú puedes, sí vales, recuerda cuando hiciste esto, cuando hiciste lo otro, y de ahí todo se va fluyendo. De nosotros mismos podemos darles ese material. Mentalidad de crecimiento. Ándale. El hecho de que nosotros le demos como este poder, ¿no? Y que siempre se lo estemos recordando a nuestros hijos, en que
para ellos todo es posible, pues también les va a ayudar. Hablabas el otro día, recuerdo, de cómo ellos tienen esta capacidad de crear y de compartir en redes sociales. Mucho lo que hacen es compartir. Y si ellos tienen, si ellos empiezan a sentir como suficientemente talentosos, suficientemente buenos como para compartir, es altamente posible que pues también empiecen a encontrar su lugar de lo que quieren compartir en internet. Ubico que pues de hace un año y medio a la fecha, cada vez tenemos esta tendencia de youtubers, ¿no? Jóvenes que quieren, hay edutubers, hay muy buen contenido de gente que hace en YouTube, y si nosotros lo guiamos, posiblemente ellos, quizá los más chicos, pueden hacer un espacio más en donde únicamente compartan con algunos amigos y la familia, y los más grandes, pues qué mejor que se empiezan a sentir como totalmente seguros para empezar a compartir cosas que saben hacer muy bien. La verdad, al final del día, tal vez entre el 60 y 70% del contenido de YouTube, que es muy amplio y muy vasto, porque hoy ya es el repositorio de videos más grande, está lleno con gente que tiene buenas propuestas, y queremos que nuestros hijos, en esa ser la mejor versión de ellos, pues tal vez pasen por ese proceso de tú puedes, si eres bueno en, estoy inventando, en tal vez música, tal vez lo quieras compartir, de qué manera, etcétera, si eres bueno en lectura. He visto muy buenos blogs o muy buenos videoblogs de gente haciendo, por ejemplo, análisis de cosas de literatura. Gente que normalmente la contraparte pasiva también da la activa. Entonces, si tú sabes, si eres bueno en lectura, te gusta mucho leer, posiblemente puedes escribir y compartir blogs, ¿no? Tu huella digital, ¿no? No tiene que ser siempre video o no tiene que ser siempre el mismo medio. Si eres bueno, tal vez en pensamiento matemático, eres bueno tal vez en hacer código o en empezar a programar diferentes cosas. Si eres bueno, tal vez porque te gustan los videos, puedes crear tus propios videos y hacer tus propias propuestas de distribuciones. Entonces, también esta otra parte creativa unido a esto que tú dices de la mejor versión de ti, tal vez también provoque a que tus hijos empiecen a tener redes sociales, otro tipo de redes sociales más allá de las 100% sociales, en donde de repente tengan algunas redes sociales en donde me agrupo con otros jóvenes para cosas de música, con otros que también me agrupo de cosas de fotografía. Las redes sociales de fotografía, pues también les van subiendo el nivel de fotografía porque empiezan a tener la referencia de, pues ya no solo fijarte en la foto de Instagram, sino en la foto de grandes paisajes con iluminaciones, con colores, creatividad, etcétera. Entonces, pues eso también ya les vas ampliando el panorama, empoderándolos, y el punto de partida es esto que tú dices, ¿no? Empoderarlos, me encanta esa palabra. Nosotros tenemos el poder de empoderarlos y a una realidad que no vamos a cambiar, que es completamente tangible, las redes sociales, ¿por qué no hacer? Hay un término que quisiera compartir con ustedes, que es el prosumidores. O sea, nuestros hijos son prosumidores porque producen y consumen los medios que existen en las redes, ¿no? Los medios masivos, somos quienes ahora producimos los contenidos. Entonces, ¿por qué no enfocarlos a que sean esa mejor versión de ellos mismos, con sus habilidades, con sus intereses, con sus aptitudes, con lo que nosotros sabemos que brilla en ellos, que destaca en ellos, y que pues nos enfoquemos hacia algo positivo y hacer esos prosumidores completamente positivos? Y otra palabra que me gustaría aquí también introducir es que enseñemos que nuestros hijos, esa mejor versión de ellos mismos es ser informívoros. Informívoros es un término de algunos investigadores del TEC de Monterrey que decían, así como la carne, y se llaman carnívoros, tenemos que hacer que nuestros estudiantes, en este caso nuestros hijos, sean informívoros, porque tienen que saber distinguir entre la buena información y la mala información, y los buenos contenidos y los malos contenidos. Entonces, démosles esas herramientas para que todo lo que se encuentra en la red, todo lo que se encuentra en internet, ellos tengan ese pensamiento crítico y ese criterio para poder consumir información positiva, y que se involucren con contenidos positivos, y que sean esos prosumidores que consuman, pero que también produzcan esos contenidos positivos. Y aquí me viene mucho a la mente un poquito de historia, porque Diderot, de los grandes de la Ilustración, tenía unas ideas pues muy revolucionarias, ¿no? Y entonces más o menos a esa altura inventan la imprenta, y la imprenta era una maravilla. Entonces, pues bueno, utiliza la imprenta. Entonces,
Nadie pensó que Diderot iba a usar la imprenta, que era el medio para difundir sus grandes ideas revolucionarias, ¿no? Entonces, yo siempre soy de la idea de que vamos a detenernos a analizar ese contenido. Y si nosotros les enseñamos a que analicen esos contenidos para que después ellos produzcan esos contenidos positivos, creo que es el mayor regalo que les podemos dar. Y si lo unimos a sus virtudes, imagínate. Claro, y muchas redes sociales en realidad no consumen contenidos, no pensemos que, y no nos quedemos con esta idea de que consumen contenidos en las búsquedas o en los navegadores, sino muchos de los contenidos que nos creemos y que no pasan por este pensamiento crítico los hacemos en redes sociales. Interesantísimo, Gaby, porque en octubre se celebró la Semana de Alfabetismos Mediáticos e Informativos por parte de la UNESCO. Por ahí sacamos un kit que puede ayudar tanto a padres de familia como a docentes para hacer pequeños ejercicios para este tema de información y de alfabetismo de información, porque hay que considerarlo como tal. Hay que enseñarle a nuestros hijos a cómo pueden ser mucho más críticos frente a la información, generar sus propias opiniones. No necesariamente queremos que ellos sean reenviadores de información, o sea, al final ellos también tienen que ir aprendiendo a ser curadores de información. Entonces, por acá les dejamos ese buen recurso para que justo los apoyemos a eso en redes sociales. Pues ya se convierten de este grupo que está contribuyendo al mundo de Internet. Te cuento también que el próximo 9 de febrero es el día el día de Safer Internet Day, se llama Safe Internet Day, es la 18ª edición en donde el mundo completo propone cómo puede mejorar Internet. Pues nosotros, con esta contribución que estás diciendo, la mejor versión de nuestros hijos, ¿qué podemos hacer? Pues podemos ayudarlos a que esa nueva versión haga propuestas, se ponga metas muy claras de cómo pueden ser una mejor versión y contribuir a Internet a favor y no necesariamente en contra, como pues en la vida pues siempre tenemos ambas versiones. No, claro, y aparte que la realidad social es que se necesitan contenidos positivos. Tuve la oportunidad de contribuir en una investigación de contenidos positivos en el cine con el Banco Mundial, y creo que eso es algo que también iba muy dirigido a los papás, por eso participé en ese pedacito de investigación, pero es vamos a generar grandes cosas, y con esos contenidos positivos que necesitamos en diferentes medios de comunicación, pero ¿qué te digo? Lo tenemos que hacer desde casa. O sea, nosotros somos esos primeros consumidores y primeros prosumidores, entonces, productores. Entonces, por eso es tan importante que hagamos conciencia de que podemos generar muchas emociones muy positivas a partir de contenidos positivos que nosotros mismos podemos producir, que podemos crear con esa autenticidad, con esa mejor versión de mí mismo, de quien yo soy auténticamente, de mi pasión por algo, porque lo que tenemos como seres humanos es que somos únicos. Esa es una definición antropológica. El ser humano es único. La unicidad en antropología filosófica es que yo fui creado de una forma en la que no hay ninguna otra persona en el mundo que sea igual que yo. Entonces, yo tengo esos dones, yo tengo esos talentos. Papá y mamá tenemos que ayudar a descubrirlos a nuestros hijos y reforzárselos para que ellos, ¡pum!, brillen, florezcan, y entonces a través de estos medios puedan ser esa mejor versión de ellos mismos y saber que no hay nadie como tú, que así como eres, eres perfecto, y que hay mucho que dar a esta sociedad, hay mucho que dar a este mundo, y hay un granito chiquito de arena que puedes contribuir, y yo creo que lo podemos hacer desde nuestra esencia, desde quienes somos. Pero ¿qué tal si usamos las redes sociales para hacerlo y para difundirlo? Imagínate qué hermoso. ¿Qué te puedo decir, Gaby? Que algo que creo que nos cambia es la tarea a los padres de familia, porque tal vez la preocupación o la ocupación que creíamos que teníamos era cómo casi protegemos a nuestros hijos porque las redes sociales son malas, ¿no? Podíamos partir de esa base, y creo que nos estás cambiando el punto de partida, ¿no? El punto de partida no es cómo cambio la versión de las redes sociales para que sea más amable para nuestros hijos, es cómo cambio a mis hijos para que sea una mejor versión para las redes sociales, que es parte de su vida, ¿no? Exacto, es una inversión de pensamiento. Y te lo puedo decir, Romy, porque a lo mejor yo puedo sonar muy experta en todos estos temas, pero te hablo como mamá,
En algún momento, hace muchos años, yo tuve miedo. Cuando mis hijos tuvieron esa transición a yo ir al parque a cuidarlos y sabía que aquí estaba la resbaladilla y aquí estaba el subibajas y yo tenía mi vista puesta y ese era su entretenimiento y su diversión, yo sentía que tenía todo bajo control, como esas mamás que decía la otra vez que queremos engolfar, todo lo ves, entonces todo está seguro. Pero cuando empiezan a crecer y se meten a las redes sociales, de verdad, en el fondo, yo, Gaby, personalmente te puedo decir, tuve miedo. Y entonces dije, ¿qué va a pasar? Ahora no conozco con quién se va a relacionar. Y entonces empezamos inconscientemente a ser esas mamás observadoras, que a ver con quién se conectó, a ver, te reviso esto, te reviso el otro. Y creo que por propia experiencia les puedo decir, no es lo mejor. Yo sí que me metí a estudiar todo esto y una de mis primeras tesis e investigaciones fue en redes sociales porque me preocupaba mi propia hija en el uso de las redes sociales. Entonces, somaticé mi angustia y mi miedo a través de la investigación, ¿no? Yo creo que es algo como muy normal que nos puede pasar a todos. Entonces, yo les quiero compartir, vamos a vencer esos miedos, son nuestros propios miedos proyectados. Y creo que las redes sociales se pueden convertir en un gran medio para hacer grandes cosas. Entonces, imagínate, papá, mamá, ya te estoy dejando una tarea. Tú eres esa mejor persona que le puedes decir qué es esa virtud, qué es esa habilidad, qué es lo que lo hace único en este mundo, qué es lo que lo hace único. Un súper ejercicio que les recomiendo a familias que tienen 2, 3, 4 hijos o más, que a veces entre ellos existe la comparación, es trabajo de papá y mamá decir, tú eres único, tú eres especial, tú tienes esto, tú tienes lo otro, ¿no? Ese es un ejercicio muy grande. Entonces, tú conviértete en toda esta luz, en todo este ser, para que a través de las redes puedas, pues, florecer. No hay que tener miedo, hay que unirnos con ella, ¿no? Y te lo digo, hablo desde mi propio crecimiento e investigación en las redes para yo somatizar mis miedos, imagínate. Pero creo que algo que podemos replicar de tu experiencia, Gaby, es, no sé si todo el mundo vamos a hacer el nivel de investigación que tú hiciste, nivel Gaby doctora, pero informarnos en Common Sense Media, en donde viene la información básica de estas redes sociales y perder el miedo y tal vez enfocarnos en ayudarles a hacer la mejor versión, pero a través de, en Common Sense Media únicamente me voy a la lupa, yo ahí entro y veo el nombre de la red, me salen videos, me salen comparativos, me salen consideraciones de padres, con un enfoque muy objetivo y muy constructivo y de cómo puedo conocerlo lo suficiente como para tener buenas conversaciones y ayudar a nuestros hijos. Entonces, ese creo que es buen punto de partida para así acercarnos a las redes. Pues otra buena es acercarnos en la práctica y usarlas nosotros mismos, pero esta parte, otra contraparte de referencia informativa les puede ser muy, muy útil. Y sí, pues todos empezamos con ese tema de pues las redes, pues tal vez es algo que no estamos acostumbrados, no crecimos con ellas, nosotros no probamos nuestra identidad ahí, pero sí. Nuestros hijos sí lo están haciendo y eso no es necesariamente bueno o malo, es su realidad. Es una realidad que tenemos que asumir, es una realidad que tenemos que aceptar. Es una realidad que aparte tenemos que, tal vez tenemos una buena contribución para que se convierta positiva, para que sea una gran experiencia y para que de repente si logramos esta combinación que decías, la mejor versión de ti, hablando de tus talentos, ¿qué va a pasar en el futuro? Yo les puedo decir y tú nos puedas hablar de tu experiencia en Tecnológico de Monterrey, pero hoy por hoy, ingresar a Tecnológico Monterrey, a otras universidades, preparatorias, equipos de diferentes grupos de equipos o cosas de interés para nuestros hijos, nos piden nuestras redes sociales para saber qué valores tenemos, cómo pensamos, qué hemos creado, qué evidencia hay de tu vida y esa está ahí. Y no tarda, Gaby, porque la inteligencia artificial va caminando tan rápido en que ya no lo va a hacer una persona en admisiones, ya lo va a hacer un algoritmo que de repente va a decir, ven, eres bueno, te quiero pues dar una oportunidad de trabajo, te quiero una oportunidad de unirte al equipo, etcétera, porque estoy viendo una gran evidencia en lo que haces. Entonces, pues hay que asumir que también les ayudamos a construir esa versión de ellos para un mejor presente, pero también para un mejor futuro. Claro, ay, qué bonito. Mira, claro que sí, ahora sí que vamos a juntar esa realidad que no podemos cambiar y adaptarnos a ella. ¿Y cómo lo podemos hacer? Empezando nosotros guiando a nuestros hijos, a nuestros adolescentes hacia ese camino. No lo vamos a poder cambiar, más bien vamos a darles las herramientas para que nos podamos adaptar a esta nueva realidad. Nos dejas una importante tarea también,
Creo que es totalmente posible porque implica nuestras ganas de hacerlo, implica tiempo, implica escuchar estas, vuelvo a tal vez compartir estas cosas que nos has dicho, pues con los sentidos, ¿no? Escuchar sí. a nuestros hijos, voltear a verlos a los ojos, entender, hacerles preguntas un poco que no estas preguntas de juicio ni de investigación de qué es la red social, sino tal vez unas preguntas que nos digan cómo piensan, ¿no? ¿Por qué quieres estar en TikTok? Cuéntame. O sea, genuinamente decir, cuéntame qué encuentras de valioso en TikTok. Oye, ¿qué te gustaría probar para esto en lo que te estoy diciendo que eres muy bueno? O ¿en qué crees que eres bueno y encontramos el mejor medio? Empezar a hacer esos ejercicios un poquito más de ayudarlos a esa nueva versión. Pueden ser tal vez preguntas más, diría, constructivas. No sé qué opines. No, y sobre todo, claro que sí, y pensando en que pues no hay que como poner como malo a ciertas redes sociales, como decías ahorita el TikTok, ¿no? También vámonos a lo básico, o sea, desde toda la historia de la comunicación, pues también los medios y ahora las redes, pues tienen esas funciones que tienen que ver, funciones básicas que tienen que ver con entretener, con difundir, con informar. Entonces, también hay redes sociales que nos entretienen y a lo mejor podemos pasar un tiempo en TikTok riéndonos y pues no tiene nada de malo. O sea, no hay que hacerlo tan como lo malo, tan drástico, ¿no? Te digo, son las funciones básicas que desde hace mucho tiempo los estudiosos de la comunicación han puesto. Entonces, es cosa de aceptar que a lo mejor a mi hijo le gusta estar en TikTok por este motivo y está bien, siempre y cuando pongamos, pues, los ciertos límites, y hablemos otra vez de lo que hablábamos la vez pasada, de el acuerdo, de cómo lo vamos a manejar en familia, y ahora imagínate, si le unimos esta mejor versión de nosotros mismos, pues vamos a ir fluyendo como peces en el agua con las redes sociales y nos convertimos de verdad en una familia digital, pero sobre todo con mucha coherencia. Y sí tienes razón, primero, al final, a quien le puedes dar como esta autonomía, esta responsabilidad, este crecimiento de convertirse en la mejor versión es a tu hijo y a tu hija y a cada uno de ellos, ¿no? Pero algo que también resulta importante, tienes toda la razón, no hay negativos, no hay positivos, las redes sociales son espacios. Hoy, por ejemplo, también reconocer que en el confinamiento algo que nos ha dado es darnos cuenta como a veces, pues como no tienen ese contacto físico, de repente algunos de estos juegos sí les ayudan a sentirse como en contacto con sus amigos. Claro. Entonces, vienen a reemplazar estas otras funciones que decía, sociales y de comunicación, claro, que son muy valiosas, ¿no? Que son muy valiosas y que bien acompañadas, bien guiadas y todo, también puede pues desarrollarle por ahí algunas destrezas. El otro día teníamos una conversación con el equipo y hacían algunas cosas y la suma de todos los atributos de las cosas que las personas tomamos cuando usamos estas tecnologías, en general son bastante, bastante buenas y de repente otra vez desde el miedo pues no las sabemos reconocer. Entonces eso es, conozcámoslo sin ninguna barrera de juicio, acerquémonos y tengamos esas conversaciones con nuestros hijos para que les vayamos planteando esta ruta hacia la mejor versión de ellos, que creo que esa es la buena tarea que nos estás dejando, Gaby. Claro, ahora sí que todos, papás, mamás, tenemos ese poder de ser esos creadores y autores de esas mejores versiones de nosotros mismos y de la de nuestros hijos, por supuesto. Perfecto. Pues Gaby, muchísimas gracias. Como siempre, siempre nos dejas como esta sensación de querer escuchar más, pero de haber aprendido mucho y me encantan siempre estas pláticas en donde nos cambias la disposición de cómo vemos redes sociales, cómo vemos nuestra labor de padres de familia. Por ahí hay un libro maravilloso que habla de cómo nuestra postura define, se llama Hopes and Fears, o sea, esperanzas y miedos, cómo le dan forma a la ruta digital de nuestros hijos, la hizo Sonia Livingstone. Seguramente me va a encantar, Gaby, porque tiene mucha investigación por detrás. Y sí, cuando nosotros tenemos más esperanza en redes sociales, da más pauta que nuestros hijos tengan una experiencia positiva. Cuando tenemos miedo, de repente le dan una forma hasta un sentido tal vez más limitante y no los hacemos tan autónomos como quisiéramos con esta otra postura. Entonces, creo que me hiciste recordar mucho ese libro.
Buenísimas, Tania Livingston, muy buena. Yo la tomé para una de las investigaciones en donde quería saber objetivamente cuál es el buen uso de las redes sociales, y Sonia Livingston da así como una pauta. Un buen uso de las redes sociales es esto, según su investigación. Exacto. Exacto. Y gracias a labores como la tuya, labores como la de ella, creo que nosotros los padres de familia vamos acomodando más también nuestras propias posturas, y de nuevo agradecerte pues cómo nos con estas cápsulas en el canal, la comunidad completa, pues estamos muy agradecidas con que nos hables desde lugar de mamá. Exacto. La formación de tus hijos, con sus historias, con sus experiencias, y desde el lugar de experta, en donde pues literal creo que nos das una visión muy, muy linda de cómo podemos llevar a cabo nuestro rol de padres digitales. Muchísimas gracias, Gaby. De verdad, como siempre, un placer. Al contrario, Romy, gracias por la invitación, y yo encantada de la vida de compartir mi pasión y, te digo, amor por la familia. Gracias a todos por unirse, pues los esperamos. Gaby, si nos permites, pues nos gustaría que nos sigas acompañando, porque siempre tienes mucho que contribuir. Les dejamos un saludo muy grande y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.